Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y prepárense a mí porque vamos a hablar de cómo se está calentando la guerra de Ucrania. Porque está tomando unas dimensiones, amigos, que la Tercera Guerra Mundial está más cerca hoy que ayer. Porque Biden quiere, va por todas, no va a permitir perder esta guerra. Y está armando con material súper sofisticado a los ucranianos. Lo vamos a ver ahora en este programa. Vamos a conectar primero con Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, desde Nueva York. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, lo primero de todo quiero que escuches el siguiente vídeo que nos informa de cómo la Unión Europea ha empezado a embargar 2/3 del petróleo ruso que llega a Europa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y luego lo comentamos. Entre este gesto serio de la presidenta de la Comisión, que reconocía su llegada a tener pocas esperanzas, My expectations are low, y este otro a la salida de la reunión, los 27 pactaban cortar el grifo al petróleo ruso. Almost 90%. Una prohibición que afecta a casi el 90% de todas las importaciones de petróleo para finales de año. Europa mantiene el otro 10%, el que llega por el oleoducto del que depende casi por completo Hungría. Este embargo parcial al crudo del Kremlin, prohibiendo el que llega por barco, resuelve el veto de Hungría que ha protagonizado más de un mes de tensiones en Europa. Desde Ucrania, Zelensky agradece el acuerdo no solo para presionar a Putin, también para dejar de financiar una guerra que advierte es solo el principio de los planes del líder ruso. Europa sigue siendo el principal cliente del petróleo para Moscú, con 2,2 millones de barriles de crudo al día. Maybor, ¿crees que esto es una medida desesperada de Europa para, de alguna forma, colapsar la economía rusa, que ya se ha visto que no ha colapsado, y sobre todo viendo que el frente del Donbass, pues el ejército ucraniano está cayendo a toda velocidad y en breve se prevé en unos meses, a lo mejor un mes o dos meses, se prevé un colapso total del ejército de Ucrania? Así es, yo creo que vamos por allí y también observamos cómo se ha venido incrementando no solamente la posición para que se acabe Rusia con la economía rusa, sino también con bordear a Rusia con cada uno de los países de la OTAN, que están pidiendo unirse a ese organismo que, dicho sea de paso, debería haber desaparecido en el siglo pasado. Lo que puede ocurrir con esto nos abre varios escenarios. Uno de ellos es el hecho de que Putin no ha dejado de percibir fondos para financiar tanto la economía interna con la guerra, con las sanciones que se han puesto hasta el momento. Y dos, ha venido fortaleciendo cada vez más sus relaciones con India, con China y con otros países que están interesados en la compra del petróleo con descuento, como lo está ofreciendo en estos momentos Rusia ante este tipo de sanciones. Y adicionalmente a ello, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, Jesús, está el hecho de que se está fortaleciendo el sistema interno tanto de China como de Rusia en lo que son los mecanismos de transacciones financieras. Es decir, el SWIFT, que en estos momentos ese paquete de nuevas sanciones incluye sacar a uno de los principales bancos que todavía permanecía allí, el resto de las sanciones anteriores, eso va a llevar a que los bancos no tengan una especie de confianza completa en el sistema SWIFT y vayan a adherirse a otros mecanismos que ha presentado como tabla de salvación tanto China como Rusia y otros países del área para establecer y tal vez engordar la gran alianza que se ha hecho contra Occidente y en la que en estos momentos Europa está prácticamente atrapada, porque a todas luces se ve que el colapso económico no solamente va a ser para Rusia, sino para los ciudadanos europeos que dependen del gas y del petróleo ruso. Lo van a pagar muy caro con una alta inflación. Maybor, te voy a seguir leyendo noticias. Dice la siguiente noticia: Rusia amenaza a Estados Unidos con una guerra directa si envía armas de última generación a Ucrania.
Y te leo la siguiente noticia que dice que Biden anuncia, después de esta amenaza, Biden anuncia el envío a Ucrania de cohetes de precisión decisivos para frenar a Rusia. ¿Puede ser esta la gota que colme el vaso y que se produzca esa guerra mundial que parece que Biden a todas luces está provocando? No solamente Biden, sino también sus aliados. Escuchamos a George Soros en las últimas apariciones públicas y parece que también está empujando una guerra. Es triste y lamentable que en el mundo de las comunicaciones que estamos y donde se supone debería reinar la diplomacia, se esté llegando a estos niveles. Por reglas de la OTAN, Estados Unidos no debería entregar armas de alta generación a Ucrania, al igual que Alemania, que también lo ha hecho de manera pública. Creo que eso va a generar una agudización del problema y no va a haber mecanismos claros, por lo menos hasta esta hora, para poder llevar a la mesa de negociación tanto a Rusia como a Ucrania. Hemos visto también todos los mecanismos que se han utilizado en materia de mercadeo por parte de las grandes corporaciones y los prácticamente instituciones para vender al señor Volodymyr Zelensky como un gran líder, pero los grandes líderes se sientan a negociar. Y bueno, se está obviamente trabajando y ya hemos escuchado las palabras del presidente turco Erdogan, así como también al canciller ruso, en el sentido de que cada día es más lejana la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz y evitar que esta guerra se prolongue por más de 100 días de ataque en una situación que no debió nunca haber ocurrido. Se le olvida a la gente que está empujando la guerra que lamentablemente hay unas armas químicas y unas armas nucleares muy poderosas en un lado de esta guerra, nos referimos a Rusia, y ojalá en el desespero y en el acabose que se pretende crear no se les ocurra utilizarlas porque eso acabaría la civilización completa. Vamos a cambiar de tema, aunque vamos a hablar de un país cercano a Rusia y es concretamente de China. Dice la siguiente noticia que Xi Jinping estaría preparado para detener un golpe de Estado. La llegada del 38 ejército a Beijing es una señal inequívoca. Meibor, ¿exactamente qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se está cocinando en Pekín? Bueno, se ha visto a través de las redes sociales imágenes de unos tanques llegando de esa unidad 38. Pero también vale la pena recordar que el presidente de China, Xi Jinping, se escoge a través de un mecanismo bastante complejo de consenso en el Congreso del Partido Comunista. Hasta el momento, Xi Jinping ha tenido un amplio liderazgo a nivel internacional, pero debido a las demandas que hay en la población, producto, entre otras cosas, los encierros por la crisis económica que se está viviendo, también relacionado con el problema laboral y la caída. Te estamos oyendo un poquito mal. A ver si te puedes acercar al micrófono, Meibor. Sí, déjame probar. Sí. Avísame si me escuchas bien ahora. Ahora perfecto. Ok, entonces estábamos comentando que la situación interna de China puede generar la posibilidad de que miembros del Partido Comunista que tengan liderazgo ampliado intenten de alguna manera sustituirlo. Pero hay que tomar en cuenta que Xi Jinping tiene un control importante tanto del partido como de los miembros a nivel local y nacional. Y no sabemos si esto responde a una especie de autogolpe o a una estrategia que sea del mismo Xi Jinping. Lo que sí queda claro es que hay un descontento de los chinos por las medidas que ha tomado el régimen, particularmente con lo que se ha denominado cero COVID y que ha llevado a muchos al suicidio y muchas personas han estado aisladas y sin capacidad de producir. La economía china está sufriendo en estos momentos y por ende la economía mundial. Y eso puede generar, por supuesto, algunas posibilidades
de que los otros miembros del partido que le hacen competencia a Xi Jinping intenten generar un nuevo escenario. Pero por ahora nada queda claro. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho en la Gran Manzana. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia desde aquí. Un gran saludo. Hasta pronto. Señor Dalmau, ¿qué opina de cómo se está desarrollando la guerra en Ucrania? ¿Cree que Estados Unidos está llevándolo a más todo? ¿Que las sanciones de Europa son ridículas porque son sanciones que van a volverse contra ellos, ya se están volviendo contra Europa? ¿Europa tendría que tener una postura propia, no ser lacayo de los Estados Unidos? Porque vemos que Estados Unidos va por todas, o sea, Estados Unidos quiere extender el conflicto sí o sí, y esto es como cuando te tienen una tarta, Estados Unidos te la están esquivando y se le va a quedar toda la tarta en la cara de Europa. Nada más, yo, si la distensión viene por la estrategia de la tensión, mal vamos. Repito, o sea, si es que la distensión ahora mismo es necesaria. El problema no es armar a Ucrania, el problema es parar una guerra que tenemos en Ucrania. Y en este momento, flaco favor, le vamos a hacer a Ucrania, le vamos a hacer a Europa y le vamos a hacer al mundo, si lo que estamos es proyectando con armas esa misma guerra en suelo europeo. Esa es la barbaridad. Por eso digo que si la distensión viene por la estrategia de la tensión, mal vamos. Referente a lo segundo del Partido Comunista, creo recordar hace 30 años que hubo un autogolpe. Y a mí me huele que pudiera haber un autogolpe en este momento para reafirmarse más en el poder. Las noticias que tenemos son pocas, ¿no? De China, como siempre, parciales, pocas, censuradas. Y a mí me suena que, claro, en un régimen como el chino, que hubiera un golpe de Estado contra su máximo mandatario, es complicado, harto complicado. Y lo entiendo más como un autogolpe en el cual eliminar toda la parte del ejército o de la sociedad que no está de acuerdo precisamente con la autoridad del Partido Comunista y de su máximo representante, y al mismo tiempo él se reafirma en el poder. Así lo entiendo yo. Pero me preocupa más todavía, porque al fin y al cabo es un partido comunista, es China, me preocupa porque es China, pero me preocupa evidentemente la estrategia de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, de Bezos, de Zuckerberg y de toda esta gente, intentando armar todavía más a Ucrania. Las declaraciones de Soros la semana pasada en el ámbito de Davos ya iban en ese sentido, y a mí me parecieron peligrosísimas, porque lo que venía a proponer era una flagración ya abierta de, digamos, los países de la OTAN, que ya se está produciendo, porque ya sabemos que son militares americanos y británicos fundamentalmente los que están dentro de la zona de Ucrania, los que están haciendo toda la coordinación de las actividades, de los mercenarios, incluso los que pagan y hacen los contratos, que eso se ha llegado a publicar, lo hemos publicado en La Razón, con una entrevista a un mercenario español que decía que a él le contrataban mandos americanos que le hacían firmar un contrato y que se quedaban, en fin, extrañado por el hecho de que le pagaran 30 euros, 300 euros por ruso muerto, ¿no? De manera que estar en eso es peligrosísimo, y a mí me parece que el que ha puesto un poco más de sentido común en todo esto ha sido Kissinger el otro día también. Por cierto, en el mismo sentido de lo que dijo también recientemente el primer ministro japonés y de lo que dijo Lula, ¿eh? Que lo que venía a decir es que cuidado, que Zelensky no está haciendo las cosas tan bien, porque ha hecho una estrategia completamente errada en la que lo que ha hecho ha sido incentivar el enfrentamiento con Putin. Porque Putin lo que plantea en un primer momento para evitar el conflicto son dos cosas fundamentales. Uno, que Ucrania no entre en la OTAN. Dos, que en el Donbass se permita dentro de Ucrania, es decir, el Donbass dentro de Ucrania, se permita una autonomía suficientemente grande que permita que el ruso también sea lengua oficial, porque es la lengua que habla todo el mundo. Bueno, eso lo rechazó Zelensky. Y cuando lo rechaza Zelensky, efectivamente, pues al final el otro, que es un ogro y que es un, ya sabemos cómo es, pues le llevan a esa situación. Kissinger, que dice, no vayamos más allá todavía, porque lo que va a hacer ahora Biden es dar misiles de largo alcance
para que desde Kiev, por ejemplo, o una zona cualquiera de Ucrania, puedas atacar un punto dentro de Rusia. Es decir, puedas mandar, por ejemplo, un misil a Moscú. O puedas mandar un misil a San Petersburgo. Como eso ocurra, teniendo en cuenta cómo es este individuo, Putin, tenemos el conflicto garantizado. Totalmente. Lo tenemos garantizado. Y me da que, en fin, efectivamente, la estrategia de Kissinger, que siempre dijo en primer momento que efectivamente Ucrania no se debería haber integrado la OTAN, y ese discurso que gente solvente a nivel mundial ha mantenido, porque tiene bastante racionalidad. Kissinger dice, lleguemos ya a un acuerdo. Exacto. Sobre las situaciones que han ocurrido, que a lo mejor resulta que hay que reconocer, porque al final se ha llegado a una guerra, pues también porque Zelensky no ha querido. Se ha llegado a una situación en la que ellos controlan parte de Ucrania, el Donbass. Es que Putin ya no va a dejar el Donbass, me da la sensación. Y le digo usted una cosa, don Jesús, porque aquí se habla mucho de invasiones y de que apropiarse de territorios. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué hicieron los americanos en México? Usted que es un especialista en historia, bueno, México, que era ¿qué hicieron? México era el tercer país más grande del mundo, pues los Estados Unidos, utilizando la independencia de Texas del territorio mexicano, intervino... ¿Como el Donbass? Lo mismo, intervino la guerra y no solo le quitaron lo que es Texas, sino le tiraron Nevada, Arizona, California, etc., etc., y se quedó... El 50%. Pero ojo... que porque los americanos dijeron basta, porque había hasta gente que dijera que desaparecía directamente México, sí, porque querían dejar la frontera en sí, Guatemala. Sí, ojo, sí, que los mexicanos, que tanto se mete el listo este, bueno, de, y había mexicanos del halo que... con España, o sea, lo que tendría que darse cuenta es que le ha quitado todo su territorio, o la mitad de su territorio, es los Estados Unidos de América. ¿Y qué política hacen los americanos cuando se quedan, cuando expolian toda esa parte de lo que era la antigua Nueva España? Exacto. ¿Qué es lo que hacen? Erradican completamente la lengua española y todos los símbolos de España que ya no existen. Genocidio cultural. Bueno, pues parece que aquí los rusos, esto es lo que han hecho los americanos, que son tan imperialistas. Bueno, pero es que tenemos más casos, porque usted sabe la operación del MEI, ¿no? Sí, claro, es que, claro, los americanos nos declaran la guerra a nosotros, a España, con una operación de falsa bandera, diciendo que nosotros habíamos hecho un ataque que era mentira, se lo habían inventado ellos completamente, y eso produjo una guerra y nos quitan Cuba, nos quitan Puerto Rico, nos quitan Filipinas y nos quitan Guam. Y bueno, y todas las islas del Pacífico. Y esto, claro, los americanos que son, en fin... Una pregunta que quiero haceros a los dos, un minuto para cada uno. ¿Europa qué tiene que hacer? O sea, ¿Europa tiene que ser el títere de Estados tiene Unidos? Tiene que ser Europa, ¿no? En esta guerra que nos va a explotar la bomba y va a provocar un auténtico caos. Es que parece que todas las teorías de la conspiración que estamos hablando se están generando a partir de todos estos acontecimientos, porque el conflicto social está prácticamente preparado cuando Europa entre en un caos financiero y económico. Porque donde se pretende que ocurra todo esto es en Europa, no en Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que está haciendo es ganar dinero. Ya vio cómo se está revalorizando el dólar de una forma brutal. Los Estados europeos no hacen más que comprarle ahora el petróleo y el gas a Estados Unidos, con lo cual gana dinero. Y, por supuesto, sistemas de armas. ¿Quién es el mayor productor mundial de armas? Estados Unidos. O sea, están ganando dinero sin parar. El conflicto no está en Estados Unidos porque ellos tienen autonomía energética. El conflicto está en Europa. Y nosotros somos los que vamos a pagar con estas medidas que son, te digo, absurdas desde el punto de vista de que si tú tienes que... ¿Quién plantea eso? Zelensky, apoyado por Biden y apoyado por Soros. Hay que cortar la dependencia total, no dentro de 5 años, ni dentro de 3, sino ya, ahora mismo, con el gas y el petróleo. El otro día el CEO de Repsol decía, cuidado, que como esto se produzca, va a ser una hecatombe en Europa. Una hecatombe, y eso que nosotros tenemos autonomía en el suministro gasístico, sí, bastante autonomía. Pero al final, el hecho de que suba el precio internacional del gas nos afecta igualmente, porque el precio internacional del gas fija el de la electricidad y el del gasoil y las gasolinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, dice usted, ¿qué tiene que hacer Europa? Tiene que dejar de ser un pelele. Tiene que tener su propia política. ¿Pactada con Estados Unidos? Bueno,
dentro de lo que son nuestros intereses, no hacer lo que nos dice cada día el señor Biden, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay que mandar más armas, y aquí los europeos vamos todos a hacer, hay que cortar con el gas, y él enriqueciéndose, porque él no hace más que ganar dinero, y él no ha querido parar esta guerra, él y Soros, que por cierto, son los que tienen intereses personales y familiares en Ucrania. El señor Biden, a través de su hijo, en las gasistas que funcionan habitualmente en Ucrania. Y el señor Soros, porque tiene dos fundaciones que han metido un montón de dinero y que se estaban beneficiando también del reparto de fondos que hacía Ucrania. Estos dos personajes, más otros, son los que están haciendo toda esta política y Europa se dedica a aplaudir. Cuando nosotros somos los que vamos a sufrir, no los americanos, nosotros vamos a sufrir esto antes que nadie. Y ya lo estamos viendo, con el precio de los carburantes, de la energía, sí, con la crisis alimentaria y con todo. Bueno, yo es que de los Estados Unidos, desde la doctrina Monroe, de América para los americanos, ¿no? Eso es lo que ha facilitado todas las intervenciones en el cono sur en América, ¿no? En Costa Rica, en Guatemala, yo tengo el listado de las 30 y tantas, 40 y tantas de los últimos años, de las intervenciones de la CIA en gobiernos, etcétera, etcétera. O sea, que es que es una política expansionista que siempre ha llevado al Partido Demócrata, además, curiosamente, sí, sí, que es sí, que ha sido, sí, sí. No hay más que recordar, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde la doctrina Monroe, desde el Tratado de Washington, ya cuando se plantea la OTAN y cuando se plantea también, porque el Tratado de Washington y la OTAN corresponde al siglo pasado, cuando había dos, con lo cual yo entiendo que está desfasado, primero porque no cumple los aspectos positivos que tiene que haber para nuestras fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias, y segundo porque lo que está es recrudeciendo una guerra que existe, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa? Es que lo estamos diciendo, Europa no es que esté aplaudiendo, es que estamos pagando esta guerra a precio de sangre de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque mientras esto está ocurriendo, nosotros estamos pagando absolutamente una crisis energética que nosotros vamos a tener, de las cuales van a salir beneficiados primero Estados Unidos, Rusia, evidentemente no le va a pasar nada, y China. Y Europa, como siempre, a verlas venir. ¿Qué es lo que está pasando realmente en todo esto? Pues que en este momento Europa llevamos las de perder. Porque como continuemos en una actitud de condescendencia precisamente con los americanos y con el tema de la OTAN, es que nunca vamos a poder hacer nada. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque, amigos, ¿saben ustedes quién es Bukele? Es primer ministro de Salvador que está poniendo fin a filipinos a los pandilleros. Ojo, más de 22.000 pandilleros detenidos. Vamos a ver las siguientes imágenes. Se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vemos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad, de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer, y ahí tiene que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos. Pues ahí tenemos al primer ministro de El Salvador, después de esa operación, de esa macrooperación contra los pandilleros, esos pandilleros que hacen la vida imposible a la población de El Salvador. Es terrible todo lo que está pasando. Pero escuchen la siguiente noticia, porque eso ha tenido unas consecuencias muy positivas. Vean el siguiente vídeo.
El 21 de mayo se cumplió la primera semana sin homicidios en El Salvador. Es la primera vez que tenemos 7 días consecutivos sin un solo asesinato. Ni siquiera por delincuencia común. Esto es algo inédito. En comparación, durante todo el gobierno anterior no hubo ni un solo día sin homicidios. Y en los 10 años antes de eso, solo hubo uno. Durante décadas, nos acostumbramos a promedios de 30 asesinatos diarios. 15 años con solo un día sin homicidios. Pero ahora, en solo 3 años de gobierno, ya llevamos más de 125 días sin homicidios. Después de 12 años de guerra y 30 años de postguerra, la gran mayoría de salvadoreños no sabe cómo es vivir en un país seguro. Sin homicidios, sin desaparecidos, sin toques de queda, sin pagar renta para mantener un negocio. Pues amigos, ahí están los resultados. Yo creo que este señor lo está haciendo muy bien, porque lo que no puede ser es lo que estaba pasando en El Salvador, con 30 asesinatos diarios, eso era un infierno, la gente humilde no podía vivir, y encima, como decía Bukele, venían las organizaciones internacionales a decir que si se vulneraba los derechos de los asesinos, oiga, porque no se preocupa por los derechos de los ciudadanos honrados que eran masacrados por esta chusma, señor Dalmau. Bueno, yo es que viendo estas imágenes apoyar absolutamente la dureza y que mayor de nuestras leyes, pero viendo estas imágenes yo recordaba de mis amigos que me mandaban del el sheriff Arfallo en el condado de Maricopa, en Estados Unidos, ¿no? Que igual hacía, exactamente igual en Estados Unidos. Cogía a los pandilleros, cogía a los condenados en carpas, o sea, nada de cárceles, en carpas, los ponía a trabajar, se tenían que ganar su sustento y les dejaba un libro. ¿Qué libro era? La Biblia. Entonces, entiendo cuando se hace este sheriff de Maricopa, el sheriff Arpaio, pues ha salido evidentemente reelegido por sus conciudadanos, bueno, y se va a jubilar, de hecho, y no quieren ni que se jubile, ¿no? Y aquí entiendo exactamente igual. La única forma de acabar con esta gente es precisamente ya no endureciendo nuestras leyes, sino que ellos entiendan que no tienen nada que hacer contra nosotros. Y la única forma de entenderlo es de esta manera. O sea, yo pongo el ejemplo de en Estados Unidos porque también allí, en fin, las leyes, pues en muchos aspectos, las diferentes doctrinas de cada estado impiden, pero este señor, este sheriff, el sheriff Arpaio de Maricopa, ha dicho, yo las leyes me dan igual, estos tíos viven debajo de una carpa, si hace sol, y si llueve y hace frío, hace frío. Y estos los pongo a trabajar. Sí, esa es la política, la doctrina del palo y la zanahoria, es que siempre funciona y funciona bien. Con este tipo de gente. Usted sabe, con este tipo de gente, ¿no? son delincuentes, asesinos, gente que está formando pandillas que aterrorizan a la población. Entonces, usted tiene que saber que va a vivir mal si sigue por ese camino. Todo lo peor que se puede imaginar. Hombre, no le vamos a colgar ni le vamos a matar, pero usted lo que no va a vivir es con prebendas. No va a tener su teléfono móvil para desde ahí, desde la cárcel, seguir dirigiendo las pandillas. No, no, todo eso fuera. Y la zanahoria, es decir, si usted deja esa vida horrible, va a ser un ciudadano normal. Por tanto, escoja cuál es la solución. Eso siempre ha funcionado bien. En el caso de Uribe, en Colombia, con la guerrilla, en el caso de Fujimori, con Sendero Luminoso en el Perú, y por cierto, Aznar, por supuesto en una otra dimensión, que no tenía nada que ver, en el País Vasco, con la Kale Borroka. Es decir, cuando empiezas a ser duro en el País Vasco, con la Kale Borroka, a detener a esta gente y pasarle la multa a los padres para que paguen por los desperfectos causados, es cuando termina la Kale Borroka. Yo quería poner un ejemplo en Europa. Muy rápido, porque falta una noticia. Cómo se acaba con la Baader-Meinhof, cómo se acabó con las Brigadas Rojas y cómo casi se acaba con el IRA. Pues amigos, muy rápido, porque quiero hablar de las elecciones, muy rápido, de las elecciones a Colombia. Dice la siguiente noticia que el comunista Petro cae casi 8 puntos por debajo de Rodolfo Hernández en las encuestas. No sé si tenemos el grafismo, ahí lo tenemos. Dice, la inesperada irrupción de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia ha supuesto un cambio radical de los sondeos. De no contar con nadie, Rodolfo Hernández ha pasado a convertirse en el favorito de la carrera presidencial en Colombia. Hernández se ha colocado por sorpresa en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas tras lograr el segundo puesto en la primera vuelta de este pasado domingo con un 28% de los votos. Un porcentaje muy lejano del 40% que obtuvo Petro, pero que va a toda velocidad
amigos, porque en una sola semana casi 8 puntos le ha quitado al comunista, terrorista y sanguinario y borrachín de Petro. ¿Qué pasará en Colombia? Si cae Colombia, se acabó la democracia prácticamente en toda Hispanoamérica. Sí, porque no tendremos otro. El siguiente punto parece que es Brasil, en donde las encuestas le están volviendo a dar a Lula como que puede ganar las elecciones, con lo cual efectivamente ya está. Va, además, son gobiernos que llegan al poder y no lo sueltan. No. Cuidado. Entonces tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, tenemos Cuba. ¿Quién echa ya de Cuba y Venezuela a estos tipos? Nadie. De Nicaragua tampoco. Nicaragua, por cierto, han prohibido todo lo vinculado con España, todo, absolutamente todo. Tienes Chile, tienes Perú, Argentina también, porque lo tiene usted también ahí, y queda Colombia. Y Colombia, cuidado, que las elecciones hay que verlas, porque este empresario, que es un hombre con agallas, pues efectivamente, en situaciones de mucho radicalismo te surgen personajes como Trump, como Bolsonaro y como este hombre en Colombia. Pero la partida no está acabada, hay que jugarla, y mucho me temo que todo el voto a la derecha se va a ir con este hombre, con lo cual, cuidado, que Petro, me parece a mí que el voto de Petro, me parece que ya el que tenía es el que va a tener. Sin embargo, el otro sí que puede crecer bastante. Yo decir muy rápido que de los gobiernos, de los partidos, diferentes partidos comunistas que hay en Sudamérica, para mí son narcodictaduras o narcogobiernos, porque curiosamente estos gobiernos siempre acaban mezclados con el narcotráfico, y el narcotráfico acaba mezclado con los gobiernos de izquierda de Europa. En el caso español no hay más que verlo, ¿no? O sea, que el problema realmente se transporta de que si cae otro gobierno más, se convierte en otra narcodictadura y esto redunda en Europa. Pues amigos, hemos llegado al final de este programa, dando las gracias a nuestros invitados. Señor Vera, muchas gracias. Señor Dalmau, muchas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, como siempre, más rojo que nunca. Y nos despedimos de todos nuestros hermanos de la resistencia, de todos nuestros hermanos rebeldes que se tienen que rebelar contra tanta injusticia para formar un gran país como es España, y como no, todos los demás hermanos, países hermanos como Hispanoamérica. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta la próxima semana. Se dice que en una de sus reuniones en Stalingrado, Iósif Stalin, dictador soviético durante el periodo de 1878 a 1953, solicitó que le trajeran una gallina. En cuanto la trajeron, la tomó fuertemente por el cuello con una mano y con la otra empezó a sacar sus plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. De esta forma logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: «Ahora observen lo que va a suceder». Colocó la gallina en el piso, se alejó de ella a una distancia de 2 metros y cogió en su mano un puño de trigo. Mientras sus colaboradores observaban, asombrados, cómo la gallina, asustada y adolorida, corría detrás de Stalin mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces, Stalin miró a sus ayudantes con desdén y arrogancia, quienes se quedaron perplejos y estaban totalmente sorprendidos, y les dijo: «Así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Olvidan fácilmente lo mal que puedan haber administrado sus presidentes, o sus gobernantes, o sus políticos, a pesar del dolor que les causen, por el simple hecho de recibir un regalo barato, o algo de comida para 1 o 2 días, se someten y vuelven a doblegarse por el gobierno de turno. La mayoría de los gobiernos les conviene simplemente un ciudadano adormecido, y sobre todo, dependiente siempre de necesidades fabricadas». Cierto o no, este relato nos ilustra muy bien cómo ciertos políticos se las ingenian para gobernar, engatusando a sus ciudadanos. Más allá de querer hacer el bien a un pueblo, quieren satisfacer sus más oscuras necesidades de dominio, superioridad, ambición y poder, aprovechándose de la ignorancia, necesidades y debilidades de la gente a la que gobiernan o a la que creen proteger. A lo largo de la historia hemos visto cómo ciertos políticos manejan el poder controlando los medios de comunicación y, por supuesto, manteniendo con miedo a su población.
El miedo es el dolor que se les causa, como sucedió con la gallina. No hay vocación de servicio, y algunas leyes no se hacen para protegernos, se hacen para proteger a los grandes. Comparte este mensaje si te gustó, y recuerda, no creas todo lo que te dicen, pues muchos solo te dicen lo que quieres oír. Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla para luego beneficiarse de ti.